Eguerdi hon. Gaurko Gobernu Kontseiluak onartu egin du Euskadiko Administrazio Publikoen zehapen ahalaren lege proiektua. Onetsitako testuak aurreko legea indargabetzen du alegia 1988koa eta horrela, 20 urte hauetan izan diren gizarte eta erakunde aldaketetara egokitzen da jatorrizko testua. Euskadi, estatuan hiru erakunde mailen zehapen ahala arautu da duen autonomietako bat da, gutxi direla aintzat hartuta, eta lege maila arautua duen bakarra da hain zuzen ere. Testu berriaren helburua da, herritarrei berme gehiago ematea, erakunde publiko guztien autonomia, foru eta udal mailakoa zehapen prozesuan. Gainera, arau justizia leheneratzailearen printzipio eta balioetan oinarritzen da, zigor eta zehapen araubide hutsaren aurrean. Gobernuak lege proiektu hau Eusko Legebiltzarrari bidaliko dio aprobatu bezain laster, eta bertan izango naiz, orain Legebiltzarreko taldeen artean eztabaidatzeko jarriko den arauaren zehetasunak azaltzeko konparezentzia batean. El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha dado luz verde al proyecto de ley de la potestad sancionadora de las administraciones públicas de Euskadi. El texto aprobado deroga el anterior, que data del año 1998, y se adapta así a los cambios sociales e institucionales que han tenido lugar durante estos últimos 20 años. También se adapta a los requerimientos normativos resultantes de la aprobación de normas básicas en la materia, fundamentalmente las leyes 39 y 40 del año 2015, que establecen normas de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas en este ámbito. Euskadi es una de las pocas comunidades autónomas que tiene regulada la potestad sancionadora de los tres niveles institucionales y la única que lo hace en el marco de una ley con vocación transversal. El objetivo del nuevo texto es dar mayores garantías a la ciudadanía durante el proceso sancionador de todas las entidades públicas, autonómicas, locales y forales. Y también persigue, lógicamente, reforzar la seguridad jurídica tanto de los operadores jurídicos que gestionan y tramitan los expedientes sancionadores como de las personas llamadas a defender jurídicamente a las personas que van a ser objeto de sanción. Además, la norma se inspira en los principios y valores de la justicia restaurativa frente al régimen meramente punitivo y sancionador, particularmente en el ámbito de los menores de edad. El Gobierno enviará este proyecto de ley, tan pronto como sea aprobado, al Parlamento, donde compareceré para explicar los detalles de esta norma que comienza ahora su debate entre los grupos parlamentarios. Etorkizuneko Euskadiko Administrazio Publikoen zehapen ahalaren legea, lege honek 49 artikulu ditu, zehapen iragankor bat eta indar gabetzaile bat eta zehapen azken zehapen bat. Administrazioko arau hauste edo urrapen guztien prozedurak arautzen ditu. Administrazio guztientzako zehapen prozedura bakarra eta simplifikatua sortzea da, bere helburu nagusia eta hori da hain zuzen ere lege honen bitartez proposatzen duguna. Horrek erraztu egiten du operadore juridikoen lana. Horrela ez da lege sektorial bakoitzera jo behar izango zehapenen aurrean jardun alizateko. Lege berriak zehapenaren alderdi guztiak arautzen ditu. Arduradunak zehazten ditu, erantzukizunetik salbuesteko kausak definitzen ditu, erantzukizunaren gertakari aldarazleak definitzen ditu, zehapenak eta konfiskazioa zehaztea, berraztertzea eta kalte ordaina, zehapen zatikatzea, etetea, murriztea, ordezkatzea, luzatzea eta preskribatzea baita ere, kautela neurriak, erantzukizunak azkentzea eta zehapena konmutatzea bere kasuan. La futura ley de potestad sancionadora de las administraciones públicas de Euskadi tiene 49 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final. Regula el procedimiento de todas las infracciones administrativas. Proponemos crear un procedimiento sancionador único y simplificado para todas las administraciones públicas.
Eso facilita el trabajo de los operadores jurídicos, que no tendrán así que acudir a cada ley sectorial para actuar ante las sanciones, excepto en lo que respecta a la estricta identificación de las infracciones y sanciones recogidas en cada ley sectorial. La nueva ley regula todos los aspectos de la sanción: determinación de las personas responsables, causas de la exención de la responsabilidad, circunstancias modificativas de la responsabilidad, determinación de las sanciones y decomiso, reposición e indemnización, fraccionamiento, suspensión, reducción, sustitución, prórroga o prescripción de la sanción, medidas cautelares, extinción de responsabilidad y, en su caso, conmutación de la sanción. Arau berri hau zigor zuzenbidean oinarritzen da zehapen prozesua administrazio zuzenbidera aldatzeko. Nobedadeen artean nabarmentzekoa da 9. artikulua. Horrek adingabeak eta desgaitasuna duten pertsonak babesten ditu zehapen prozesuaren baitan. Arauak zehapenaren, izaera hezitzailearen eta erreformatzailearen alde egiten du zigor eta zehapen araubide hutsaren aurrean. Horrela, adingabeak edo desgaitasuna duenak administrazioko arau haustea egiten duenean, administrazio publikoek hoiek babesteko interes nagusia izan beharko dugu gogoan. Esate baterako, zehapenen alternatibak proposatu beharko ditugu, besteak beste, kontziliazio edo ordain egintzak arau hausleen eta biktimen artean. Esta nueva norma se inspira en el derecho penal para trasladar las garantías del derecho penal y del procedimiento judicial penal al derecho administrativo sancionador. Entre sus novedades destaca el artículo 9, particularmente los apartados comprendidos entre el 6º y el 11º, que protegen a las personas menores de edad y a las que padecen de discapacidad ante los procesos sancionadores. La norma apuesta por el carácter educativo o reformador de la sanción frente al meramente sancionador o punitivo. Así, cuando la persona menor de edad o con discapacidad cometa una infracción administrativa, las administraciones públicas deberemos tener en cuenta el interés superior a proteger en cada uno de estos supuestos. Por ejemplo, deberemos proponer alternativas a la sanción, tales como actos de conciliación o reparación entre las personas infractoras y sus víctimas, en el marco de lo que al respecto dispone la legislación tutiva de las y los menores. El objetivo es reponer la convivencia y volver a la situación originaria, sustituir la sanción por un acto consciente que contribuya a reparar lo sucedido. Testuaren beste nobedade nagusienetako bat da, euskarazko testuaren terminologia juridika eguneratuko dela. Xedapen gehigarria eta xedapenaren lehenbiziko puntuak gaitu ditugu, euskara argiagoa, ulergarriagoa eta erabilera hobeto gauzatu eta bideratiko duen arau bat lortu alizateko. Otra de las principales novedades del texto es la actualización de la terminología jurídica del texto en euskera. Hemos incluido una disposición adicional y una final primera para utilizar un euskera más claro, comprensible y adaptado al uso. Bueno, honen bestez, gaurko gai zerrendan, nik zuzentzen duen sailari dagokion esparruari dagokionez. Gaur laguntzaile asko ditugu, mai honetan, lehenbizikoa, nire atzean hitz egingo duena, Pedro Azpiazu ogasun sailburua da. Pedro Azpiazuk hitz egingo dizue, besteak beste, gaur onartu dugun lege proiektu baten inguruan. Hain zuzen ere, estadistikari buruzko plana onartzen duen lege proiektuaren inguruan. Horren zehaztasunak eman izateko, emango diot bere ala hitza. Bai, egun honetan hori, eskerrik asko, Erkoreka sailburu. El proyecto de ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2022, que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, tiene como objetivo principal ser el instrumento ordenador de la actividad estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante un periodo de tiempo, estos 5 años. El plan contiene las estadísticas oficiales a realizar durante su periodo de vigencia, en este caso, como decía, 5 años, y tiene que ser objeto de aprobación mediante ley. Este es el único plan del Gobierno que se aprueba mediante ley en el Parlamento. La ejecución
y desarrollo del plan se lleva a cabo a través de los programas estadísticos anuales que son aprobados por decreto del Gobierno vasco. La presencia de la estadística oficial es imprescindible de cara a conocer la realidad socioeconómica de la sociedad, más si cabe en estos momentos, ya que los resultados que facilitan la estadística son fundamentales al incidir de forma directa en la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado. Las estadísticas oficiales, que son realizadas con independencia profesional y con rigor científico, contribuyen a plantear los problemas y los retos en su verdadera dimensión y permiten situarlos en un contexto espacial y temporal. Hoy, el Consejo de Gobierno ha aprobado el octavo proyecto de ley del Plan Vasco de Estadística en la historia de la estadística oficial de Euskadi. Una ley que pretende adaptar la organización estadística vasca a las nuevas realidades, sin olvidar que su actuación debe estar regida por los 15 principios fundamentales del Código de Prácticas, de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. El proyecto de ley recoge el conjunto de las estadísticas que se elaborarán hasta el 31 de diciembre del año 2022. Establece qué información se ofrecerá, cómo se realizarán las estadísticas y quién se encargará de su elaboración. De este modo, las personas usuarias de las mismas podrán conocer cuál será la producción y, por tanto, la disponibilidad de la información estadística en la Comunidad Autónoma de Euskadi hasta el año 2022. Este proyecto es fruto de la reflexión de los distintos agentes sociales reunidos en el Consejo Vasco de Estadística, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales, Ayuntamientos, Parlamento Vasco, Juntas Generales, universidades, asociaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y asociaciones de consumidores. Por lo tanto, el Gobierno no hace más que trasladar al Parlamento Vasco las necesidades de información que han planteado los diferentes agentes sociales vascos. El coste anual del Plan Vasco de Estadística es de alrededor de 18 millones de euros, soportando el Eustat el 73,20% del gasto y el resto lo soportan los diferentes departamentos del Gobierno vasco. En conjunto, el proyecto de ley del Plan Vasco de Estadística 2018-2022 contempla la realización de 228 operaciones estadísticas. Gobernu Kontseiluak 2008-2022 Euskal Estatistika Planaren lege proiektua onetsi du gaur. Helburu nagusia, urrengo bost urteetan, Euskadiko Autonomia Erkidegoko estatistika jarduera antolatuko duen tresna izatea da. Urtean 18 milioi inguru euroko kostua izango du eta 228 estatistika eragiketa egitea aurreikusten du. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako azalpenagatik. Bueno, alaber, Bingen Zupiria, kultura eta hizkuntza politikako sailburuak hitz egingo du baita ere. Zergatik eta zertarako? Bueno, ba, Gobernu Kontseiluak bat egin duelako gaur Euskaraldia ekimenarekin. Horri buruz hitz egiteko, Bingen, zurea da hitza. Eskerrik asko, Erkoreka sailburua. Joan den ostirala eskeroztik Euskal Gizartearen zati handi bat Euskaraldian murgilduta dago. 200.000 lagun baino gehiago dira konpromiso bat hartu dutenak hizkuntzaren erabileraren inguruan. Ekimen honen jatorrian Eusko Jaurlaritza egon zen, Euskaltzaleen topagunearekin batera, eta Euskaraldiaren erdian egonda egoki ikusi dugu gaia gobernu bilerara ekartzea, agerraldi publiko bat egitea, argazki baten eta irudi baten bitartez gure konpromisoa agertuz, eta zenbait gogo eta egitea Euskararen erabilerari buruz administrazioan. Ez dakit zenbaterainoko jakin minagungo den, baina anekdota modura kontatu nahiko nuke, agian jendea galetuko du, bueno, eta zenbat Euskara erabiltzen duzu zuek gobernu bileratan. Uste dut inoiz esan ez dan gauza bat kontatzera noala, eta da, agintaldi honen hasieratik alegin berezi bat egin duela Urkullu lehendakariak gure gobernu bileratan hizkuntza nagusia euskara izan dadin. Gure artean belarri prestak eta obiziak daude, baina gobernu bilerak berak eramaten ditu, berak ezartzen du erritmoa, berak ematen du hitza eta euskarak presentzia handia du. Uste dut ez dela gauza jakin bat eta uste dut ba eredugarri izan leiken neurrian komeni dela ezagutaraztea. Euskaraldiak hartu duen indarra uste genuena baino handiagoa izan da, seguru gaude gizartearen zenbait aktitude aldatuko dituela
Eta Euskaraldiarekin bat egin genuenean gure helburua etzen bakarrik gizartea aktibatzea. Geuri badagokigu zer esan arlo honetan, eta guk Euskaraldia ikusten dugu administrazioentzako akulu bat bezala. Guk badakigu legez zeintzuk diran administrazio bezala dauzkagun eta daguzkigun bete beharrak, baino aitortu beharra daukagu oraindik ez garela gai, kaso guztietan, herritarrek aukeratzen duten hizkuntzan erantzuna emateko. Beraz, badaukagu zer hobetua eta uste dugu Euskaraldia horretarako eragile bat izan daitekeela. Euskarak momentu honetan Euskal Administrazioetan edo gure administrazio nagusian zegoera duen ongien adierazten duen dokumentua da 5. plangintzaldiaren amaieran egindako ebaluazioa. Ebaluazio horrek adierazten digu zenbaterainoko den euskararen erabilera, erradiografia bat egiten digu euskararen erabilerarena administrazioan eta datu baliagarriak uzten dizkigu, baita ere referentziak hobekuntza arloak planteatzeko. Euskararen erabilera handia da administrazioan. Gaur egun, langileen 10 langiletatik 7 hizkuntza gaitasunen bat dute euskaraz lan egiteko. Eta orain dela 30-en bat urte, gaitasun hori zuten langileak askoz gutxiago ziren, 10-etik 2 gutxi gora bera. Herritarren artean ere badago ohitura zabaldu bat administrazioari euskaraz hitz egiteko, administrazioarekin ahobizi izateko. Administraziora jotzen duten herritarren 3 batek normalean euskara erabiltzen du. Eta komunikazio hori aurrez aurrekoa denean edo telefono bitartez egiten denean hori baino handiagoa da. Datu horiek erakusten dute beraz euskal hiztunek erabiltzen dutela euskara askotan administrazioarengana jotzen dutenean eta egiten dute uste dutelako administrazioak dagokien erantzuna emango diela euskaraz. Baina administrazioek ez dute beti beren eginkizun honekin betetzen. Idatzizko komunikazioen kasuan, idatziz administrazioak erantzun behar duen kasuan, ebaluatuta daukagu 10-etik batean ez dela eskatutako hizkuntza horretan ematen erantzuna. Eta hitzezkoa denean harreman hori 4-etik 1 ez da gertatzen. Beraz, horrela dagoen froklatuta gure 6. hizkuntza plangintza azkenean euskararen erabilera areagotzeko eta herritarrei dagokien eskubide hori bermatzeko. Ze legeak dioen bezala herritarrena da eskubidea eta gurea obligazioa. Bestalde eta euskararen edozein arlotan gertatzen den bezala, lehenengo hitza hartzen duenak zer hizkuntza erabiltzen duen erabakikor bada, eraginkor bada, gero ze hizkuntza erabiliko den jakiteko. Langileek, Euskal Administrazioko langileek lehen hitzak euskaraz egiten dituztenean, euskaraz gertatzen diren elkarrizketak ugariagoak dira. Telefono bidez lehenengo hitza esaten denean ere, euskaraz gertatzen diren elkarrizketak ugariakoak dira. Beraz, ikuspuntu honetatik garrantzitsua da langileen portaera eta garrantzitsua da baita ere administrazioan erantzukizuna daukagun ordezkari politikoan konpromisoa eta jokabidea. Hau, bileretan ere ikusten da. Lehen hitzak egiten direnean eta langile elebidunak daudenean, ia-ia bileren erdiak egiten dire euskeraz. Eta lidergo politikoa dutenek eragiten dutenean, erabilera hori handiagoa da. Hemos constatado desde el pasado viernes que se está produciendo una movilización importante en torno a Euskaraldia. Y son muchos los testimonios que estamos recogiendo de miles de ciudadanos que manifiestan estar viviendo un proceso de reflexión sobre su actitud hacia la lengua y hacia las costumbres que tienen para su uso. Cuando el gobierno, en el origen de Euskaraldia, planteó desarrollar esta iniciativa, no lo planteaba solo para que fuera una, no lo planteaba solo con el ánimo de animar a los ciudadanos a utilizar el euskera. También era consciente de que le corresponde un liderazgo en esta materia y que estaba obligado a adoptar una serie de compromisos para facilitar también el uso del euskera en la administración, pero sobre todo para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de las ciudadanas vascas. Tenemos una fotografía bastante aproximada de cuál es la situación del euskera hoy en la administración. Nos lo ha dado la evaluación del quinto periodo de planificación,
que nos ha servido para conocer cuál es la situación actual, pero también para ponernos deberes y objetivos para los próximos años. Como conclusión o como resumen, podríamos decir que hay un número elevado de ciudadanos que utilizan el euskera para dirigirse a la administración. Y en el otro lado de la balanza tendríamos que decir que las administraciones no siempre son capaces de responder a ese derecho de forma positiva. Por lo tanto, hemos establecido de cara a esta sexta planificación una serie de medidas para impulsar el uso del euskera en las administraciones, pero sobre todo para lograr en el porcentaje máximo posible que los derechos de los ciudadanos se van a ver respetados y que la administración dará respuesta a cada ciudadano en la lengua que elija para relacionarse con la administración. No quiero alargar más de lo necesario esta comparecencia porque, bueno, hoy va a ser un día largo. Me gustaría resumir en 8 puntos cuáles son las líneas o los ejes principales que hemos abordado para esta sexta planificación. Y lo voy a hacer intercalando las dos lenguas. Si luego necesitáis alguna precisión más, pues me lo decís. Lehenengo, euskara eskatzen duen lanpostu batean aritzen den langileak preste egon beharko du bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan lan egiteko. Hau ez da beti gertatzen eta hau erraztu behar dugu administraziotik. Por otro lado, las administraciones deberán prestar apoyo al personal que va a desarrollar su tarea en euskera para que lo pueda hacer de una forma competente. Euskarazko komunikazioak bultzatze aldera barruan, administrazioaren barruan, euskaraz lan egiteko zirkuitoak identifikatu behar ditugu eta horiek praktikan jarri behar ditugu. Eta baita ere bultzada bat eman behar diogu administrazioen arteko harremanetan euskararen erabilera sustatzeari. En este periodo de planificación, en este sexto próximo periodo de planificación, se van a priorizar las comunicaciones de tipo oral, sin menospreciar aquellas que se producen de forma escrita. Hizkuntza ofizial bi dauzkagun ezkero, hoien inguruko irizpideak finkatzea ere garrantzitsua da, jakin dezagun momentu bakoitzean nola jokatu beharko genuken. Beraz, administrazioak elebietan jardun dezan, behar beharrezkoa izango da langile, atal eta sail bakoitzak jakitea zein egoeratan erabili behar dituen bi hizkuntza ofizialak edo bi hoietako bat. Teniendo en cuenta que en los próximos años van a ser muchas las personas jóvenes que se van a incorporar a la administración, consideramos que una herramienta fundamental para facilitar el uso de las dos lenguas va a ser la acogida que realicemos a esos nuevos trabajadores. Una acogida en la que aclaremos cuáles son los principios generales dentro de los cuales debe desarrollar su tarea la administración y prestemos el apoyo necesario para que eso sea posible. Eta, azkenik, kontratazio organo guztiek nahita ez sartu beharko dituzte kontratuak burutzerakoan zein hizkuntza baldintzetan garatu beharko den zerbitzu hori eta horren inguruko neurri hartzeak ere erabaki beharko dira hala gertatuko ez balitz. Egoki iruditu zaigu gaur bezalako egun batean, bueno, administrazioak zertan jokatu beharko duen hau bizita belarri prest adieraztea eta konpromiso eta herriaren aurrean daukagun konpromiso hori ofizialki eta jenda aurrean agertzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, sailburu, zure azalpenagatik. Bueno, gaurko Jaurlaritza bileran hartu dugun beste erabakietako bat izan da soldata arrakala murrizteko estrategia eta plan operatiboa onartzearena. Horri buruz hitz egiteko eta horren inguruko zehaztasunak emateko gaur gurekin dago baita ere Emakundeko zuzendaria den Izaskun Landaira. Berari emango diot orain hitza. Eskerrik asko, sailburu. Bueno, eguerdion, esan dan bezala gaur gobernu kontseiluak soldata arrakala murrizteko onartu dauen estrategia eta plan operatiboa aurkeztera nator. Estrategia eta plan hau lehendakaritzak eta Emakundek koordinatu dugu eta Jaurlaritzako beste 6 departamentu daude inplikatuta. Lan eta justizia, enplegu eta gizarte politikak, garapen ekonomikoa eta azpiegiturak, ogasuna eta ekonomia, gobernantza publikoa eta autogobernua eta hezkuntza saila.
Azteko, lehenik eta behin azpimarratu behar da, emakume eta gizonen arteko soldatarrakalaren arazo honek duen ezaugarri garrantzitsu bat. Egiturazko arazo bat dela. Beraz, argi izan behar dugu, gizartearen eremu askotan eragin behar dela hau zuzentzeko eta arazoari erantzun integral bat emateko. Jaurlaritzak gaur onartu dauen estrategia ekarpen garrantzitsua da, baina ezin dugu ahaztu honelako erronka baten aurrean, esan bezala, gizarte osoaren inplikazioa eta ekarpena behar dugula eta eremu askotatik egin behar dugula lan. Erronka handia da, aurrean duguna, eta nik uste dut, estrategia honen onarpenak lagundu behar digula lehenik eta behin gai honi buruzko pedagogia egiten. Izan ere, askotan, iritzi publikoak zailtasunak izaten ditu, diskriminazio hau eragiten duten faktorek antzemateko, eta ondorioz, gai honetaz gizarteak duen kontzientzia ez da izaten askotan arazoaren garrantziaren neurri berekoa. Faktore askok dute eragina soldata arrakalean, faktore kulturalek eta lan merkatua eta enpresa ereduek, besteak beste. Arrakala gainera ez da bakarrik zuzenekoa izaten, hau da emakume batek lan bardinagatik gizon batek baino soldata basuagoa jasotzea. Zeharkako arrakala garrantzitsu bat dago horrez gain, eta horren jatorrian hainbat faktorek dute eragina. Hala nola, lan munduan ematen den zereginen bereizketa edo emakumeek askotan malgutasun handiagoko lanpostuak aukeratu behar izaten dituztela, lanean eta familian dituzten egin beharrekoak orekatu ahal izateko. Honek euren ibilbide profesionaletan eta ondorioz soldatetan duen eraginarekin. Europako adierazleak erabilita, hau da, orduko irabaziak zeintzuk diren neurtzen badira, Euskal Autonomia Erkidegoan dugun soldata arrakala 14,3%koa da. Baina urte osoko irabaziak neurtzen badira, orduan arrakalaren porsentajea 24,4%koa da. Arazo honi aurre egiteko gaur onartutako estrategiak lau ardatz nagusi ditu. Batetik, soldata orduko berdintasun eza murriztea. Horretarako aurreikusten da ikuskapen lanak sendotzea, erabakigunetan emakume eta gizonen arteko presentzia orekatua bultzatzea, edota estereotipoetatik aske dauden hezkuntza eta lan ibilbideak bultzatzea. Bigarren ardatza da, eguneko lanaldiari buruzko berdintasun eza murriztea. Eta neurrietako batzuk dira kontziliazio erantzunkidea bultzatzea, ordaindu gabeko zainketa lanak balioestea eta hitzarmen eta akordio kolektiboetan berdintasunaren aldeko neurriak sartzen saiatzea. Hirugarren ardatza da hezkuntza eta gizartea sensibilizatzea, ikastetzetan hezkidetza bultzatuz besteak beste. Eta laugarren ardatza da enpresak eta sindikatuak sensibilizatzea, berdintasunerako diagnostikoak eta planak egin ditzaten edo negoziazio kolektiboan parte hartzen duten eragileen genero ikuspegia bultzatuz. Guztira, lau ardatz, 20 arau eta 60 neurri zehatz aurreikusten dira. 283 milioi euroko baliabideekin urrengo bi urtetarako, jaso duzuen dokumentuan azaltzen den bezala. Creo que es necesario destacar que cuando hablamos de brecha salarial estamos hablando de un problema complejo de carácter estructural y multidimensional cuyo abordaje requiere también una respuesta que ha de ser integral y ha de venir de todos los agentes y ámbitos implicados. En la estrategia y en el plan aprobados hoy están implicados 6 departamentos del Gobierno vasco: Trabajo y Justicia, Empleo y Políticas Sociales, Desarrollo Económico e Infraestructuras, Hacienda y Economía, Gobernanza Pública y Autogobierno y Educación, además de Lehendakaritza y Emakunde como coordinadores e impulsores de la iniciativa. La brecha salarial es uno de los factores que reproduce y perpetúa la desigualdad de mujeres y hombres en nuestra sociedad y, por tanto, es responsabilidad de las Administraciones contribuir a su eliminación y este compromiso se plasma en esta Estrategia 2030 y en el Plan Operativo para Reducir la Brecha Salarial en Euskadi que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno.
Somos muy conscientes del reto al que nos enfrentamos, de la dificultad que entraña y de que requiere un compromiso por parte de diferentes agentes y ámbitos, además de una importante coordinación entre todos ellos. Como Administración, con la responsabilidad que tenemos, no podemos mirar a otro lado. Insisto en que estamos ante un problema que es estructural y creo que uno de los objetivos de este plan ha de ser también pedagógico. Las cifras de la brecha salarial son contundentes, pero aún así sus factores son también en muchos casos de difícil identificación para la opinión pública. Esta dificultad provoca que la conciencia social no sea paralela a la importancia de este problema. Es necesario insistir en todos los factores que reproducen la brecha salarial. Además de la brecha salarial directa, que es pagar menos a una mujer que a un hombre en el mismo puesto de trabajo, hay que hacer un esfuerzo por visibilizar y reducir la brecha indirecta, una brecha que se produce fundamentalmente por factores de carácter cultural, social y empresarial. Factores como la segregación horizontal y vertical, que persiste en todo el mundo y que relega a las mujeres a determinados tipos de trabajo que se remuneran peor, o la falta de corresponsabilidad de muchos hombres, que provoca que las mujeres tengan que aceptar ocupaciones de mayor flexibilidad laboral para equilibrar las necesidades del trabajo y la familia. La comunidad autónoma vasca, más del 80% del trabajo a tiempo parcial es desarrollado por las mujeres, lo que se convierte en un obstáculo muy importante en su promoción laboral y también en el acceso a puestos mejor remunerados. Si se analiza la ganancia por hora, este es el indicador europeo, la brecha salarial en nuestra comunidad es del 14,3%. Si se analiza la ganancia media anual, entonces el porcentaje es del 24,4%. Ante esta situación, el contenido de la estrategia y el plan operativo busca responder a tres grandes retos: eliminar la discriminación salarial, reducir la segregación ocupacional y profundizar en una educación desde y para la igualdad. El plan operativo tiene 4 ejes de actuación, 20 directrices y 60 medidas concretas y una previsión de recursos económicos de 283 millones de euros en el horizonte 2019-2020. Uno de los ejes es reducir la desigualdad en el salario hora a través del refuerzo de las labores de inspección, del impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones o del impulso de itinerarios educativos y laborales libres de estereotipos. El segundo eje es reducir la desigualdad en cuanto a la jornada laboral, y entre las propuestas se encuentra la de acompañar y apoyar a las empresas en la implementación de medidas de conciliación corresponsable, visibilizar y dar valor a los trabajos de cuidado no remunerados y fomentar la incorporación en los convenios colectivos y acuerdos de empresas de medidas a favor de la igualdad. El tercer eje se refiere a la educación y a la sensibilización social, con iniciativas como la de impulsar que los centros incorporen la perspectiva de género en sus acciones y mejorar las competencias profesionales del profesorado en materia coeducativa. Y el cuarto eje se refiere a la sensibilización empresarial y sindical, apoyando a las pequeñas y medianas empresas para que realicen diagnósticos y planes de igualdad, fomentando la formación de los agentes del ámbito empresarial y sindical que participan en la negociación colectiva o estableciendo cláusulas sociales para la priorización de las empresas que cuentan con planes o medidas que favorecen la igualdad de mujeres y hombres. El documento aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es fruto del trabajo interno y de un proceso participativo. El documento inicial se sometió a contraste en sesiones realizadas en las tres capitales durante el mes de septiembre. Fruto de las aportaciones recogidas en esas sesiones de contraste, se han incorporado 26 medidas a dicho plan. Por otro lado, también hemos tenido acceso a documentos públicos de diferentes organizaciones empresariales y sindicales en torno a la materia, se han analizado sus reflexiones y propuestas y hemos visto que muchas de sus propuestas confluyen o van en la misma dirección que las planteadas en este documento y así las hemos identificado. Y además, en adelante, lo que se va a hacer es un seguimiento del mismo a través de un grupo interdepartamental, de un grupo de coordinación interinstitucional y a través de la Mesa de Diálogo Social de Euskadi. Sin más, creo que es importante que nos demos cuenta de la magnitud del problema, de sus consecuencias y, sobre todo, de los factores que la generan,
La estrategia aprobada hoy pretende ser una aportación que tiene como meta que nuestro país en el año 2030 se encuentre entre los países con menor brecha salarial entre mujeres y hombres. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri emandako azalpenagatik. Eta honen bestez, gaurko prentxaurreko honetan, gobernuaren izenean eman behar dugun informazioa. Hemendik aurrera, zuen esanetara gaude, galderarik badaukazue, ba, hoiei erantzuteko. Tenía pregunta para el portavoz en este caso, referente a la reunión que tuvieron ayer en materia transferencial. Hoy mismo la ministra ha hablado de la posibilidad de que lleguen nuevas materias en el año 2019, pero ayer no se concretó sobre cuáles creen que pueden ser las primeras que puedan venir, cuáles serían las más sencillas para traer, si existe por lo menos, bueno, una idea de cuáles pueden llegar primero. Bueno, a ver, la ministra efectivamente ayer confirmó que estaban trabajando, el Gobierno central está trabajando en la elaboración de un calendario y un plan de trabajo. En línea con el requerimiento que a ese respecto le formuló el Parlamento Vasco en dos ocasiones, en acuerdos de 12 de abril y de 28 de junio, ¿no? Lógicamente, el impulso del proceso de transferencias corresponde al Gobierno central, a la Administración General del Estado. Así lo dice el Tribunal Constitucional, porque es en su poder en el que se encuentran los medios que son objeto de traspaso, medios personales, medios materiales, patrimoniales y financieros, ¿no? Por tanto, es a él, al Gobierno central, a la Administración del Estado, a la que corresponde impulsar el proceso de transferencias. El calendario, por tanto, lo define el propio Gobierno, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues ha querido contrastar con el Gobierno vasco, efectivamente, la elaboración de este calendario, y en este momento estamos manteniendo unas conversaciones que fructificarán en el marco temporal que ella misma definió ayer, es decir, antes de que concluya el año, fructificarán previsiblemente en un documento final, ¿no? Por tanto, la definición concreta de las transferencias que pueden entrar en una primera o una segunda fase está todavía por concretar, porque son objeto de conversaciones en este momento, ¿no? Yo espero que todo esto, estas conversaciones fructifiquen pronto. El marco temporal máximo lo definió la propia ministra ayer, y por tanto les ruego que, bueno, que esperen un par de semanas para que podamos conocer esa secuenciación que el Gobierno finalmente considera que va a hacer suya en el calendario de transferencias pendiente, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión que está siendo objeto de negociación en este momento, ¿no? Y, por tanto, poco podría adelantarles yo que vaya a ser seguro definitivo en el documento final. Sí, y aunque no nos puedan precisar cuáles serían las primeras materias que se abordaría su transferencia, ese calendario, para el Gobierno vasco, ¿qué margen temporal debe tener? Máximo. Bueno, este es otro aspecto que estamos analizando, lógicamente, ¿no? Es decir, es muy difícil fijar marcos temporales para la materialización de las transferencias cuando estas tienen que ser necesariamente objeto de un acuerdo entre dos partes, ¿no? Un acuerdo que tiene que alcanzar a aspectos técnicos múltiples y a aspectos jurídicos, financieros. Estos últimos, además, con un régimen financiero como el vasco, que requiere un análisis singularizado y especial. Las transferencias que eventualmente puedan haberse llevado a cabo a otras comunidades autónomas no sirven como punto de referencia para el vasco en todo lo que tiene que ver con el capítulo financiero. Por tanto, todas las transferencias a Euskadi son transferencias inéditas en ese sentido y novedosas. Hay que construirlas desde cero, ¿no? Por tanto, fijar un marco temporal pues es francamente difícil, pero en todo caso será también uno de los puntos que vayan a ser analizados y vayan a ser objeto de acuerdo en las conversaciones que en estos momentos mantenemos. Siempre asumiendo, inevitablemente, como tiene que ser en este caso, que un marco temporal tiene que ser orientativo, ¿no? Porque, insisto, estamos hablando de unas negociaciones que a veces son complejas y que es difícil definir ex ante qué tiempo puede requerir la consecución de acuerdos en esas materias, ¿no? ¿Y no le preocupa que todo esto quede en papel mojado si finalmente hay elecciones el próximo año, a principios del próximo año? Bueno, la definición del calendario electoral, por lo que respecta a las elecciones generales, corresponde al presidente del Gobierno. Es el presidente del Gobierno el que tiene en su mano la capacidad de disolver las cámaras y convocar, en su caso, elecciones, ¿no? Por tanto, todo lo que el Gobierno vasco pueda decir a ese respecto sería pura especulación. Ya lo dije la semana pasada, ¿no?
Nuestro trabajo, desde luego, para nada está atendiendo a la circunstancia o a la eventual coyuntura electoral. El cumplimiento del estatuto no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural que exigimos en este momento, en esta legislatura, pero se lo exigiremos exactamente igual en la próxima legislatura a quien asuma las riendas de la responsabilidad de gobernar. Por tanto, es una cuestión y es un programa que no está al albur de las coyunturas y tampoco de la circunstancia electoral, ¿no? Por tanto, vamos a definir ese marco de trabajo, vamos a seguir trabajando y lo que cualquiera que sea la duración que tenga hasta la presente legislatura, lo que no finalmente no encaje en este mandato, pues encajará en el siguiente, ¿no? En la medida en que quienes estamos ahora al frente del Gobierno Vasco continuemos en esa posición, ¿no? Bai, beraz, egutegia zehaztuko da urte amaitu baino lehentasunak ere eta zeintzu diren lehen transferentzia hori zehazteke edo zehaztu daitekeen oraingoz eta gero ere aipatzea ba nola eragin lezakeen hauteskunde balizko hauteskunde horien negoziazio hauetan. Bai, Gobernu Zentralak atxo, ministraren ahotik, argi asko adierazi zuen, bere ustez eta bere konpromisoaren arabera, egutegia, eskualdaketen egutegia urtea bukatu baino lehen prest eta mai gainean egongo litzatekeela. Marko horren baitan lehentasunak finkatzea gobernuari berari dagokio, gobernu zentralari alegia. Konstituzio auzitegiak behin da berriro esan du, eskualdaketen prozesua bultzatzea gobernu zentralaren erantzukizuna dela, berak baitauzka bere eskuetan, transferituak izan behar diren baliabide guztiak, personalak, materialak, finantzaioak eta denak. Ezta? Beraz, berari dagokio zerrenda hori gauzatzea eta baita ere lehentasunak finkatzea. Kasu honetan, Gobernu Zentralak erabaki du Eusko Jaurlaritzarekin batera kontrastatzea eta neurri batean partekatzea egutegi hori. Berari dagokion egutegi hori. Momentu honetan eginkizun horretan gaude, eta lehentasunak eztabaidatzen eta horien inguruko eztabaida batean gaude. Beraz, oraindik ez dago soluzio edo irtenbide bakarra horren inguruan eta ez dago erantzun zehatzik. Ministrak berak esan duenez, hemendik gutxitara gauzatuko dela egutegi hori eta ezaguna izango dela gizarte guztiaren partetik, uste dugu, ez dela gehiegi eskatzea, azte pare batetan itxoitea, ariketa, momentu honetan, mai gainean ditugun elkarrezketak gauzatu arte eta horren ondoriozko adostasun bat lortu arte. Hauteskundei dagozkienez, hauteskundeak noiz izango diren erabakitzea, hauteskunde orokorrak behintzat, estatu gobernuko presidenteari dagokio, eta Eusko Jaurlaritzak horren inguruan esan dezakeen guztia espekulazio hutsa izango litzateke beraz, momentu honetan guk, transferentzioi buruzko planteamentu bat egiten dugunean eta Gernikako estatutuaren betetzea hitz egiten dugunean, ez dugu behin-behineko planteamentu bat mai gaineratzen. Ez gaude koiuntura elektoralaz hitz egiten edo horren markoan jokatzen, baizik eta goitik eta bera strukturala den gai bat edo planteamentu bat defendatzen ari gara. Beraz, printzipioz, hauteskundeak ez dira kontutan hartzeko moduko parametro bat gure eginkizunean. Gure plana, epeluzerako plana delako eta estrukturala delako. Beraz, hauteskundeak egongo balira, hauteskundeen aurretik eta hauteskundeen ostetik, gobernu honek behintzat irauten duen bitartean, planteamentu berdin-berdinarekin jarraituko dugu. Madrileko solaskidea oraingoa izan, zein bestekoa izan. Pedro Azpiazu sailburuari, kasu honetan, joan den astean EH Bildurekin izan zenuten bilera eta gero aurrekontuak onartuko bidean, agindu zenuen proposamen bat prestatuko zenuela Jaurlaritzaren baitan, ez dakit ja gauzatu duzuen bilera posible izan den hori egitea edo? Nik esango nuke, momentu honetan ez da aldaketarik, ez? Lanean ari gara, gu bat uste duerek ere, eta nobedari dagoenean, zeuzer esango dugu bitartean, ez dago ezer esateko horik. ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno ni malo, si estamos trabajando, estamos trabajando. Yo creo que trabajar siempre es positivo. No, pero decía que no hay novedades, o sea que ni siquiera se han emplazado un nuevo encuentro todavía. No, en principio no, estamos, insisto, estamos trabajando cuando hay
alguna novedad, alguna cuestión, algo relevante. Yo creo, entiendo que el tema es importante y que haya expectación y tenemos todos interés en que efectivamente, bueno, pues termine este proceso y termine bien. Desde luego, eso es lo que el Gobierno pretende, pero yo creo que en relación a lo que ya se sabe, lo que se ha dicho, no hay nada nuevo y yo creo que es mejor en ese sentido no especular, ¿no? Este viernes, que expira el plazo de presentación de enmiendas, ¿confía en que H. Bildu no la presente, que pase algo para que H. Bildu no la presente? Pues confío, el Gobierno confía, evidentemente, en que eso ocurra, ¿no? Yo creo que ese es uno de los motivos por los que efectivamente estamos trabajando. Orduan, pentsatzen duzu EH Bildu edo nahiko zenuke behintzat, EH Bildu kasu honetan ez agortzea bide hori, ez? Bai, hortan ari gara, a ver, posiblea da, hori lortzea, ez? Sí, yo quería hacerle dos preguntas, una al portavoz sobre la huelga en los colegios concertados. Cristau Escola se ha quejado de la financiación, dice que es insuficiente la financiación del Gobierno vasco y que pues, detrás de este conflicto está esa infrafinanciación. Y a la directora de Macunde, quería saber si hay algún objetivo marcado en relación a esos porcentajes de brecha salarial que nos ha dado, de reducción o de eliminación total con esta estrategia. Bueno, por lo que respecta a la financiación de la escuela concertada, le puedo decir que esa financiación está recogida en la ley, es la que está recogida en la ley y que está definida y acordada en el marco de lo que venimos conociendo como los conciertos educativos, ¿no? Por tanto, no es algo que el Gobierno haya sacado de la manga o que unilateralmente haya fijado, ¿no? Sino que son producto de un decantamiento que cristaliza finalmente en la ley y que se recoge en los conciertos educativos. Es lo que le puedo decir ahora en este momento, ¿no? Pues bueno, horrek eluke cambio hori ekarriko, ez? O sea, finantziazio hori ya habita dago eta ez dago atzera vuelta. Bueno, gaurko horrela da. Legean jasota dagoen, gobernuak ez du bere kabuz legea aldatzen. Legean jasota dagoen finantziazio bata, eta legearen markoaren baitan eskola konzertatuaren eta administrazioaren arteko hitzarmenetan aurrikusita dagoena. Beraz, hori ez da Jaurlaritzak bere kabuz jarri duen finantzaketa bat, besteak beste adostasun prozesu baten ondorioa baino, eta urteetan landua izan den prozesu baten ondorioa. ¿Le parece que se firma ese argumento precisamente en medio de el conflicto que tienen con los trabajadores, que es el primer argumento de que es insuficiente la financiación? Bueno, no es la primera vez que escucho una alegación semejante, ¿no? Yo creo que esto no es novedoso, ¿no? Pero, bueno, la respuesta del Gobierno a ese respecto ha sido siempre la misma, ¿no? Y la posición del Gobierno es clara, que este es un conflicto entre la patronal y los trabajadores de la escuela concertada, ¿no? La Administración no es implicada directa en ese conflicto y, por tanto, es la escuela concertada la que tiene que esforzarse en alcanzar acuerdos con la representación del personal que integra sus plantillas. Sí, en relación a la brecha salarial, el documento que recoge todas las medidas está colgado en la página web. Es un documento que contiene, como podréis ver, 4 ejes, 20 directrices y 60 medidas concretas que tratan de ir reduciendo esa brecha salarial. Como decía al inicio, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos ante un problema que es estructural, que es multidimensional y que, por tanto, las diferentes partes pues tendremos que trabajar de manera coordinada, cada cual desde nuestro ámbito, pero de manera coordinada para la consecución de este objetivo. Y siendo muy conscientes de que se trata de un problema que es estructural y que es multidimensional, pues también nos hemos marcado diferentes plazos para la consecución de estos objetivos. Algunos son para el medio plazo, pero otros más a largo plazo. Pero, como le digo, en este documento que está ya colgado en la página web se detallan las 60 medidas, los 4 ejes estratégicos, las 20 directrices y, asimismo, también se señalan las 26 medidas que se han incorporado en este documento, fruto del proceso de trabajo y, asimismo, también, como le señalaba anteriormente,
Bueno, lo que hemos hecho ha sido una lectura y un análisis de los documentos públicos de las diferentes organizaciones empresariales y sindicales, y lo que hemos visto es que muchas de las medidas que contiene el plan confluyen o van en la misma dirección de las planteadas por los diferentes sindicatos y organizaciones empresariales, y en ese sentido también se han hecho constar en el documento de ese modo. Osondo, abesterik ez badago. Eskerrik asko zuen arretagatik eta datorren astera arte.